Amigos de la voz del utilero, en las últimas horas se presentó la eliminación de Colombia y ya con la cabeza un poco más fría creo que es importante tomarnos este espacio. Este espacio para analizar lo que sucedió en el camino rumbo a Qatar 2022 y que termina marcando el fracaso de la selección de Colombia. Al final volvimos a las viejas andanzas, a depender de los resultados y yo sé que usted, como yo, nos estábamos aferrando. Aferrando a la posibilidad de que Paraguay hiciera el favor, de que Perú no encontrara su mejor versión, pero con lo que nunca contamos es que Colombia jamás pudo sustentar futbolísticamente su clasificación a Qatar 2022. Pero por supuesto, esto arranca de mucho más arriba, de dirigentes que están atornillados a su puesto, de personas que no creen en un proyecto deportivo y que hoy deberían estar pagando las consecuencias más allá de que parece que la cabeza visible es Reinaldo Rueda y que seguramente no continuará en el banquillo tricolor. Es por eso que yo creo que es el momento de dar este timonazo. Y esta eliminación nos permite pensar en un proyecto a futuro, ese que se perdió, porque la constante en la selección de Colombia es esta, no clasificar a las Copas del Mundo. Y me duele, y en mi caso, tuve la oportunidad de ver por primera vez a Colombia en una Copa del Mundo hasta Brasil 2014, y después ese proceso se ratificó en Rusia 2018, pero se han perdido totalmente los papeles y los principales responsables son esas personas que no están acostumbradas a dar la cara y que por supuesto son las que toman las decisiones. Decidieron sacar a José Néstor Pekerman, después Decidieron traer a Carlos Queiros, lo sacaron a mitad de las clasificatorias y después se decantaron por Reinaldo Rueda para firmar una presentación bastante pobre del conjunto tricolor. Y a partir de allí empiezan los problemas desde la parte futbolística, porque se volvió costumbre que nosotros destacáramos a David Ospina como figura, al tremendo sacrificio que tiene Wilmar Barrios en la mitad de la cancha y pocas veces destacamos el colectivo de un conjunto tricolor que la verdad naufragó sin ideas y ofreció pocas variantes en materia. Y ofensiva y todo se redujo al talento, a la inspiración de Luis Díaz, uno de los pocos jugadores que tenemos en la élite. El otro es Juan Guillermo Cuadrado, que a mi modo de ver jamás ha encontrado una versión tan importante como la que ha tenido en los clubes, más allá de su tremenda voluntad, de su talento y el jugador maravilloso que es, y por supuesto la admiración que genera en todo el pueblo colombiano. Y si ustedes veían que David Ospinar la figura, o Wilmar Barrios, o muchas veces dependíamos netamente lo que hiciera Luis Díaz, marca la pobreza en el trabajo y por supuesto marca también el destino que hoy indica que la selección de Colombia está eliminada. Lo bueno es que de todo esto siempre está la oportunidad de mejorar y que no se puede caer más bajo y la selección de Colombia, como lo mencionaba hace un par de minutos, tiene que dar un timonazo importante. ¿Y a qué me refiero con ese timonazo? A hacer una reestructuración desde su base. ¿Y por qué desde la base? Porque no se nota un cambio generacional, por supuesto, esto estuvo trastocado por la pandemia que no permitió jugar los sudamericanos de fútbol, pero hay que consolidar un proyecto desde las divisiones inferiores, tiene que existir un diálogo fluido entre los entrenadores de las diferentes categorías para que exista una identidad de juego y para que por supuesto ese proceso de renovación se dé de forma natural. Nos hemos acostumbrado a mirar a los ojos o creer que podemos mirar a los ojos a la selección de Argentina, a la selección de Brasil o a la selección de Uruguay porque la materia prima de Colombia es bastante rica. Pero la realidad es que no tenemos su misma mentalidad. Y la realidad es que los ejemplos positivos están en esos países que a veces nos acostumbramos a ver por encima del hombro. La selección de Ecuador clasificó a Qatar 2022 y está consolidando un proyecto exitoso. Y si no les basta con la selección de Ecuador, también está la selección de Perú, que apostó por Ricardo Gareca, a pesar de los malos resultados y ese inicio dubitativo de las clasificatorias. Y allí están, nuevamente, con la oportunidad de pelear en el repechaje y de clasificar a la cita mundialista que se celebrará en los meses de noviembre y también de diciembre. Yo sé que cada uno de nosotros tiene alternativas para el banquillo de la selección de Colombia. Y es por eso que yo quiero entregar cuatro nombres. Arranco con el que más me gusta, Sebastián Becasese, con una idea de juego fresca, con la oportunidad de consolidar un proyecto. Si no, Mauricio Pellegrino, otro de los entrenadores que me gusta bastante y viejos conocidos de este ámbito local. Alexandre Guimaraes, que ya pasó por el América de Cali, conoce bien al futbolista colombiano y también fue mundialista con la selección de Costa Rica. Y por supuesto, yo no descartaría a Ricardo Gareca, una insignia al fútbol profesional colombiano y que ese cariño por la selección de Colombia y por este país le permitirá consolidar ese proyecto con una materia prima mucho más rica para que Colombia pueda hacer esa selección, que vuelva a los mundiales de fútbol y que retome ese camino que se perdió en estas clasificatorias y que nuevamente marca la sentencia de la eliminación. Y ustedes, ¿qué entrenador quisieran que estuviera en el banquillo de la selección de Colombia? Los invito a que participen en la cajita de comentarios y que por supuesto se suscriban al canal de YouTube de La Voz del Utilero.